Dionisio Escalante, jugador que inició su carrera en Dorados de Culiacán, pasó por las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara y ahora milita en los Gallos Blancos del Querétaro, nos viene a hablar un poco más de su carrera futbolística y su vida fuera de la cancha. Esto es una plática con Dionisio Escalante, traída para ti por Futbolución. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos bienvenidos a esto que es Futbolución. Esta es una entrevista con... Y en esta ocasión nos toca entrevistar a Dionisio Escalante. Dionisio, muchas gracias por permitirnos tenerte aquí y por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted por invitarme. Ahora, hombre, pues vamos a empezar con las preguntas. Bueno, primeramente que nada, tenemos que agradecer aquí a De Alas por darnos la bienvenida y recibirnos. Aquí ya nos tienen una bebidita y una botana que se ve ahorita bastante rico y también en las salas más tarde. Pero bueno, Dionisio, ¿cómo empieza tu carrera? O sea, ¿dónde nace la idea de ser futbolista? Pues desde chiquito yo jugaba fútbol en la calle y en la cuadra de mi casa. Ya de ahí pues jugaba en las selecciones de la escuela, de la secundaria. Ya cuando a los 15 años me hice unas visorías en la Fuerza Básica de los Dorados y ahí sí fue como ya empezó mi carrera. Ah, muy bien. Y cuéntanos, ¿tienes familiares que se dediquen al fútbol o por qué te nació o tú de repente empezaste a agarrar el balón como muchos chavitos en México? Sí, pues no familiares que jueguen fútbol, no. Creo que más las ganas de salir adelante y pues también allá de donde soy hay mucho jugador bueno, pero pues como hace rato fuera de cámara platicábamos, es difícil sacrificar muchas cosas, pero tienes que echarle muchas ganas. Ahorita que hablas de sacrificar cosas, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que a ti te ha costado más trabajo en este sentido sacrificar, que te haya tocado por el fútbol? Pues cuando recién empecé, sacrificar irme lejos de la familia, pues, no estar con ellos el día a día, y eso fue lo que más me costó. Cuando me separé, pues miraba cómo lloraba mi mamá y pues a mí también me daban ganas de llorar. Sí, claro, sí, ya lo creo. Y bueno, Dionisio, ¿y cuál es tu primer equipo en el que inicias? Dorados de Sinaloa, allá inicié en fuerzas básicas, ahí jugué pues casi todas las divisiones en mi categoría, que es la 90, tercera división, segunda y ya luego primera A. Ya de ahí pues Chivas se fijó en mí, pues gracias a Dios me dio la oportunidad de debutar en primera división. Oye, y ahorita que mencionas Chivas, ¿qué cambio hay marcado en cuestión de tu tierra de Sinaloa a llegar a Chivas? Llegar a Guadalajara, a una ciudad pues grande, con un equipo grande y con una afición pues que exige demasiado. Sí, claro, creo que sí fue un gran cambio, pues todo cambio es para bien, creo, pero como dices, es una ciudad más grande, pues yo vengo de allá, de Culiacán, de un ranchito cerca, de Navolato. Ok. Mi rancho se llama La Palma. Muy bien. Pero pues sí cambia mucho porque de venir de un rancho y estar en una ciudad grande, sí te cambia muchas cosas. ¿Hermanos, Dionisio, tienes? Sí, tengo tres hermanos. ¿A qué se dedican ellos? Pues el más grande trabaja, ahorita creo está descansando porque se estaba jugando ahí en el rancho y se fracturó la clavícula. Mi otro hermano estudia en la prepa y el más chiquito pues va a la escuela, pero a todos sí les gusta jugar al fútbol. ¿Tú eres el de en medio? Sí, yo soy. ¿Eres el sándwich? Sí. Muy bien, Dionisio, muy bien. ¿Y a los demás no les latió el fútbol? Pues ahorita el de 15 sí le gusta y el de 8 ahorita está en un equipo ahí, creo que mañana se va a Mazatlán. Ajá. A jugar un torneo. Está bueno, Dionisio, ahorita estamos viendo, te acompaña tu esposa, creo que es tu primer bebé. Sí, ya, pues no, me casé en marzo. Ajá. Y ya ahorita ya estamos esperando a nuestro primer bebé, ya tiene 7 meses, gracias a Dios. Venga, oye, algo muy importante que me comentaba fuera de cámara, que va a ser gallo, se van a animar a que sea gallo el hijo de Dionisio. Entonces, pues qué orgullo, ¿no? Que se anime a tener aquí a su nene. ¿Ya saben qué? Sí, va a ser niño. ¿Va a ser niño? Bueno, pues igual lo vamos a tener próximamente ahí en las filas de los Gallos Blancos de Querétaro. Y contento. Sí, bien contento. Pues, nuestro primer hijo y pues viene a fortalecer más esta familia. Sí, claro, y siempre con el nervio, ¿no? De darle la bienvenida sí. A este bebé, porque no es cosa fácil. Yo ya tengo por ahí una niña y de repente sí cambia la vida, ¿no? Cambia la vida, pero para bien. Digamos, ¿qué te ha gustado de este cambio a Querétaro? ¿Qué piensas de la ciudad? Pues la ciudad es muy, muy tranquila, a gusto para vivir. Creo que es una de las ciudades más,
más tranquilas, más, con mayor seguridad. Y pues la verdad sí, me he sentido muy a gusto aquí en Querétaro. Muy bien. ¿Y qué hace Dionisio después del fútbol, después de un día de entrenamiento, después de un partido? ¿Qué hace Dionisio? Pues después de un entrenamiento, duermo, como y duermo, y pues ya en la tarde sí, salimos a caminar, a ir al cine. Y después de un partido, pues nunca puedo dormir, no puedo dormir, me duermo bien tarde, no sé. Sí, claro, es la adrenalina, ¿no? Imagino, te queda mucha adrenalina, pues, digo, de un estadio, de la gente, de estar animándote, de la adrenalina de ganar o perder, de todos esos sentimientos que hay en un encuentro, ¿no? Creo que pues, sí es difícil, digo, yo de repente voy a cáscara y me cuesta trabajo como 4 o 5 horas después me puedo dormir, pero bueno, es muy diferente a ya estar en un nivel profesional. ¿Y cuáles son tus hobbies, Dionisio? Pues mi hobby es ahorita dormir. Es lo que me gusta más, dormir y descansar. Sí, claro, digo, eso es parte importante para ustedes, ¿no? Como jugadores de alto rendimiento que tienen un desgaste físico, pues importante, pero algo que te hubieras dedicado, si pensáramos en algo que no fuera el fútbol, ¿qué te hubiera gustado ser? Si no estuviera jugando fútbol, yo estuviera estudiando. Me gustaría ser doctor. ¿Doctor? Sí. ¿Alguna especialidad en especial? No, medicina general. Muy bien, muy bien. Oye, pues doctor, pues muy, muy bueno, ¿no? Doctor, digo, pues una carrera también bastante larga y de bastantes sacrificios también. Creo que te gusta, por ahí te gusta el sacrificio, ¿no? Y te gusta como que, no te gustan las cosas que te cuesten poco trabajo. Muy bien, Dionisio, pues muchas gracias. Bueno, pues ahorita estamos en espera de unas alitas para degustar y ahorita vamos a regresar, vamos a probarlas. Y de esto estamos aquí con Dionisio, no se lo pierdan, seguimos. Bien amigos, pues ya regresamos, estamos aquí en una entrevista en Futbolución, entrevista con Dionisio Escalante. Pues bueno amigos, seguimos. Ahora viene una sección, Dionisio. Son preguntas de aficionados que nos dan por o nos mandan por redes sociales. Y la primera pregunta es de Alan y nos dice: ¿qué piensas que Edgar Hernández sea titular? Pues yo como su compañero, pues ahorita creo que ando en buen momento. Creo que ha mantenido la portería en cero y pues gracias a Dios y a su actuación que ha tenido en estos partidos hemos sacado el resultado y pues ahí estamos entre los primeros 8. Sí, claro, digo, es importante y creo que sí, Dios se ve y la afición lo ve, creo que está en un buen momento. Muy importante, ¿no? Yo para cualquier jugador. Bueno, la segunda pregunta es de Edgar. ¿Qué piensas, Dionisio, de la nueva alineación de Gallos? Pues como te digo, también como ahorita te hablé de Edgar, que ha mantenido la puerta en cero, creo que pues el equipo en general, pues si no lo meten gol es que porque el equipo está trabajando bien y creo que pues se han ganado ellos la titularidad y ahorita pues estamos en un gran momento que no podemos desaprovecharlo. Creo que hay buena competitividad en el grupo y así vamos a seguir para seguir entre los primeros 8. Muy bien, ¿es el objetivo? Sí, es el objetivo, calificar a la liguilla. Muy bien, bueno, y nos dice Diego, ¿con quién te llevas mejor del equipo de Gallos? Pues la verdad me la llevo muy bien con todos, pero con los que más me la llevo así son con Mario Osuna, con Julio Nava, Cristian Pérez, con los que he estado en equipos anteriores. En otros equipos, claro. Sí. Muy bien. Y nos dice por último Paola, ¿qué mensaje tú le mandarías a la afición? Pues que muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. Creo que se siente el apoyo en cada partido. Cuando veo la porra, todo que cantan, se me pone la piel chinita. Y pues que sigan así, que sigan con el así, que siempre apoyen al equipo, que vayan al estadio y pues nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos para darles una satisfacción y pues qué más que darle un campeonato, pero ahorita lo primero es pasar a liguilla y ya en la liguilla ya es otro torneo y pues vamos a pelear con todo. Sí, claro, paso a paso, ¿no? Sin saltarse nada, es muy importante.
Bueno, ahorita ya terminamos con esas preguntas de las redes. Claro que es muy importante que nos manden sus preguntas, porque vamos a tener esta, vamos a tener pues trivias, vamos a tener concursos. Y hoy nos hizo el favor de Dionisio de traernos su playera, la número 4, y en redes sociales la vamos a estar regalando con una trivia o una dinámica que ya la estaremos platicando. Pero bueno, Dionisio, pues muchas gracias por la playera, ya a ratito la estaremos mostrando. Y ahorita ya nos trajeron aquí de Alas la especialidad aquí, que son las alitas. Pues bueno, Dionisio, te invito a que le eches ahí un llegue para que nos digas y para que nos des el visto bueno y que nos puedas recomendar aquí a los chicos que pues para que se animen a venir a de Alas, ¿no? A comer, para ver qué tal están. ¿Qué tal el saborcito? Están muy ricas, creo que deberían de venir a probarlas, y un poco picosas, pero están muy buenas. Digo, si no son alitas, de repente pues el sello característico, ¿no? El que estén picositas, pero bueno, ya nos dijo Dionisio, los esperamos aquí. Estamos aquí en Los Arcos, muy cerca del mausoleo de los jóvenes ilustres. Y pues bueno, Dionisio, vamos a platicar un poquito más de fútbol ahora, en cuanto a tu carrera aquí en Gallos. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has acoplado con el equipo? Pues la verdad, me he sentido muy bien. Pues ahorita no estoy entre los titulares, que perdí la titularidad cuando me expulsaron. Pero pues estoy trabajando para recuperarla, y creo que para estar ahí tienes que estar trabajando día a día. Y eso es lo que a mí me ha llevado a jugar. Estar el trabajo día a día, no estar, ¿cómo te diré? No estar en así como que hace, pero que no lo hace. Claro. A mí me gusta trabajar al 100, pero como te digo, ahorita el equipo está muy bien. Creo que hay mucha competencia y sana dentro del equipo. Pues prueba de ello es que el equipo anda muy bien, y así vamos a seguir hasta no lograr nuestros objetivos. Claro, como parte importante de un equipo pues es el conjunto, ¿no? Y se agradece mucho tus palabras en cuanto a lo que tú expresas, ¿no? De que pues, la competitividad sana y pues que tú luchas por un puesto y que entrenas a diario y pues estás ahí al pendiente. Entonces, ¿qué es lo más difícil de vivir la banca? Pues las ganas de jugar. Creo que cuando uno está en un equipo no se conforma con estar nada más en la banca. Lo que quieres es jugar y sobresalir, que estar entre los titulares, y pues que se fijen en ti, que la gente vea que pues le metes con todo, le echas ganas y ser referente del equipo. Eso es lo que a mí me gusta, trabajar y no dar ni un balón por perdido. Claro. Oye, y ahorita platicábamos fuera de cámara, ¿qué tal es Nacho Ambriz? Pues sí, es un gran profesor, sí es renegón, pero creo que es una gran persona. Pues como todos los entrenadores deben de ser así, estrictos, y cuando alguien anda mal, él se lo dice, pero creo que es un buen entrenador que es así como es él. Yo creo que deben de ser todos, porque para que un equipo ande bien, el entrenador tiene que ser fuerte. Sí, claro. Creo que se ve un poco ese carácter que tiene Nacho Ambriz ahí cuando lo vemos de repente en la cancha, ¿no? Dirigiendo y gritando y llamándole la atención. Y como persona, ¿cómo es él como ser humano? ¿Qué tan cálido es o qué tan accesible puede ser ya fuera de la cancha? Pues creo que es una gran persona. Yo me la llevo muy bien con él y bromeamos mucho y todo. Creo que es una excelente persona fuera de la cancha y dentro de la cancha también. Claro. ¿Les exige algo en particular a ustedes? Pues siempre nos ha exigido que el trabajo, intensidad más trabajo, y eso nos va a llevar al éxito. Claro. Hoy otra pregunta que tenemos, ¿con quién te llevas así? ¿Quién es así tu compinche? O digamos, ¿con quién es el que te toca así de repente en las concentraciones o en los viajes de repente a otras ciudades? ¿Con quién es con el que te toca ser compañero? Pues ahorita que ya ves que vienen de Jaguares, más los de Querétaro. El profe lo que quiere es que sea un equipo. Ahorita, pues como es nuevo, es un grupo que se va comportando para hacer equipo. Y el profe pone uno de Jaguares y uno de Querétaro. Ah, muy bien. Pero con el que siempre me lo he llevado muy bien es con Mario Osuna, que pues venimos de Fuerza Básica de Dorados, estuvimos juntos allá en la segunda división 2 años. Y pues creo que con él
con el que me llevo muy bien. Oye, y acá entrenos una anécdota así chusca por ahí que tengas con Mario Osuna en una concentración, en un entrenamiento, o hasta en un mismo partido. Pues no, pues siempre que andamos riéndonos y bromeando con todos, diciéndole cosas y para, pues según hacerlo enojar, pero pues todos se ríen. Oye, acá entrenos, ¿tiene algún apodo Mario? Pues le dicen Titino. ¿Titino? Sí. El mono, también le dicen Mono Osuna. Mono Osuna. Pero también ahí en el equipo le dicen Titino. Titino, ¿el Titino por algo en especial? Sí, es un títere, dicen que se parece mucho. Ahí ustedes luego lo buscan en YouTube y ahí lo ven. ¿Y a ti? ¿Tú tienes algún? El Bambam. ¿El Bambam? Sí. ¿Por algo en especial? Pues a mí me lo pusieron desde que jugaba en Dorados. Un compañero me empezó a decir Bambam, que por los de los Picapiedra. Ya, y pues por eso ya de ahí me quedó Bambam. Me imagino que le has de haber dado un guamazo medio duro. Poquito. Bueno amigos, aquí está la playera. Aquí nos lo prometió Dionisio. Y pues bueno, aquí nos la trajo. Y esta nos la vamos a estar regalando por las diferentes redes sociales. Ahí va a haber una dinámica por ahí para que estén pendientes y la pueda ganar ahí los gallos de corazón. Y bueno, quiero agradecer a Futbolución, a una plática con Dionisio Escalante. Y pues bueno, pues muchas gracias Dionisio. Pues que algo más que agregar, algo que le quieras mandar un saludo a la afición o un mensaje a la afición que ahorita tiene tanta confianza en los gallos. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y a platicar un rato con ustedes. Y pues a la afición, mandarles un mensaje que siempre estén apoyando al equipo, así como siempre lo han hecho. Y pues de nuestra parte no queda más que hacer un agradecimiento por que siempre van al estadio. Y pues por tal agradecimiento nosotros hacemos todo dentro de la cancha para que no se alejen del estadio. Y pues no queda más decir que siempre apoyen al equipo. Hombre, pues muchas gracias. Esto fue una plática con Dionisio Escalante. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a estar siguiendo aquí con varias entrevistas con jugadores de Gallos y esperemos que en la próxima nos acompañen. Y esto fue Futbolución. Muchas gracias.